Bienvenidos y bienvenidas a la pantalla de Deporte B, la pantalla deportiva de los 44 millones de argentinos. Mi nombre es Juan Cruz Goicochea, soy kinesiólogo y en este periodo del aislamiento social, a causa de la pandemia del coronavirus, que nos tiene a todos juntos en casa o todos metiditos acá, como por ejemplo esta es mi casa, así que lo estoy haciendo desde mi propio hogar, que es por una buena causa, para aplanar la curva o disminuir la propagación, como tanto se dice, el aplanamiento de la curva y que no sature el sistema de salud, aportando nuestro granito de arena desde donde podamos, todos quedándonos en casa. Junto con Gabriela te venimos a proponer un par de herramientas para que esta estadía en casa se haga un poquito más llevadera y además podamos combatir estos problemas que trae aparejado el sedentarismo o quedarnos tanto tiempo en casa, que quizás pasamos mucho tiempo sentados, no salimos a caminar porque no podemos. Entonces, hace que estemos mucho tiempo en posiciones. Y al principio quizás, si arrancamos con algunas rutinas o nos pusimos a mover un poquito, hacíamos más tareas de la casa, a medida que va pasando el tiempo, es como que nos va ganando esta ansiedad, un poco de angustia y nos vamos quedando un poquito más. Así que la idea es que nos empecemos a mover, como el programa dice, Movete Argentina, y que la pasemos juntos a este aislamiento, lo pasemos juntos, y de última te pueda llevar algo que te beneficie y lo puedas continuar cuando una vez que todo esto se levante. Hoy le vengo a proponer una rutina que trata lo siguiente. Lo que vamos a trabajar es un poquito la estabilidad de la parte anterior del cuerpo, el famoso core, en este caso lo que es la anti-extensión, lo que nos evita que nos vayamos hacia atrás, todos los músculos que sostienen ese movimiento, que se activan cuando yo me extiendo, que son importantes para la estabilidad. ¿Cómo lo voy a hacer y qué voy a necesitar primero para hacer esto? Lo que le voy a pedir es que tengan un bastón a mano, un palo de escoba o algo parecido, y un mat o una colchoneta, una frazada, algo que les permita acostarse en el piso. Y no se olviden, como siempre, su botellita de agua para mantenernos hidratados y algo para secarnos la transpiración. El primer ejercicio que les voy a proponer, esta rutina se va a dividir en tres etapas. La primera etapa va a ser una etapa de movilidad, donde vamos a movilizar un poco el tren inferior y el tren superior. Y la segunda etapa va a ser un poquito de control, de concientización de los movimientos. Y la última etapa va a ser algo de fuerza o estabilidad. ¿Cómo vamos a arrancar la primera etapa? Vamos a arrancar con el bastón que les dije que tengan preparado. Y lo que vamos a hacer es movilizar, voy a hacer con las rodillas extendidas o flexionadas, movilizar todo lo que es los hombros. Voy a correr. Movilizo entre 8 y 10 repeticiones. Bien lento, acuérdense de que todos los ejercicios de movilidad que hacemos son bien lentos para que nuestro cuerpo empiece a sentir todas las partes, nuestro cerebro empiece a registrar todo nuestro cuerpo. Si yo esto lo hago rápido, pierdo el sentido del cuerpo en el espacio, pierdo un poco el sentido del cuerpo en el espacio. Hacerlo lento hace un poquito más consciente y despertamos otro tipo de sensaciones. Hacemos otros 8 o 10 movimientos y ahora vamos con el siguiente ejercicio, el número 2 de la parte de movilidad. Es un abrazo de rodillas para movilizar un poquito la articulación de la cadera y las rodillas, presionando desde la tibia cuando llevo la rodilla al pecho alternadamente. Hacerlo despacito. Cuando abrazo la rodilla, trato de cada vez abrazarla un poquito más, llevarla un poquito más al pecho, bien lento, para trabajar en rangos que generalmente no lo hacemos. Y estos se van perdiendo un poco. El desuso nos oxida. Ocho, 10 de cada lado o un poquito más si quieren, si me voy sintiendo como con el movimiento y siento que me hace bien, lo extiendo un poco.
Recuerden que acá no estábamos trabajando ni fuerza ni resistencia, entonces al ser ejercicios de movilidad, vamos sintiendo cómo vamos ganando movilidad o flexibilidad. Y con esto es suficiente, no tenemos que basar tanto en la cantidad de repeticiones como pues, si estuviésemos trabajando la fuerza o la resistencia. El siguiente ejercicio ya es un poquito más de control. Les dije que íbamos a dividir en tres etapas esta rutina. La primera es un poquito de movilidad. La siguiente es de control. Control pélvico, generalmente que no tenés, o sea, que se nos vamos perdiendo un poco. Lo que voy a buscar es apoyar las plantas de los pies con las rodillas flexionadas. Apoyar toda la espalda en la colchoneta, mat, frazada que tengan. Y de ahí lo que voy a buscar es mover este segmento del cuerpo, estirarlo y flexionarlo. Cortito. Se puede ver ahí. Activo un poquito el glúteo cuando lo levanto. Y extiendo toda la espalda buscando generar un espacio entre la columna y el piso, entre la columna lumbar y el piso. Esto me va a ayudar a relajar, pero sobre todo me va a ayudar a que mi cerebro empiece a registrar esta parte del cuerpo, que es muy importante. A veces pierde movilidad. Recordemos que no estamos trabajando ninguna patología en particular. Estos son consejos generales, son rigideces que tenemos habitualmente, pero que nos pueden ayudar, pero ante la mínima duda, consulta con tu especialista. Hacemos 10, 12 movimientos, si quieren descansamos un poco, en la mitad de los movimientos y los volvemos a, y realizamos la otra mitad. Todo lo que tengas, si te cansás, lo cortás en la mitad y lo haces en dos etapas. Una vez que terminamos esto, vamos a pasar a la última etapa de la primera parte que hacen conmigo antes de dejarlo con Gaby, que es un poquito la estabilidad o la fuerza esta que yo les hablaba. Para eso nos vamos a poner de nuevo boca arriba. Y esta es la posición en supino, lo que se dice, o boca arriba, que es una de las primeras posiciones que adoptan los bebés cuando los ponemos boca arriba. Se tratan de estabilizar desde esta posición. ¿Por qué? Porque si vimos alguna vez un bebé, lo primero que hacen es estar en esta posición y buscan girar. O primero se estabilizan y buscan, lo primero que hacen es primero estabilizarse y mover la cabeza, o estabilizarse y mover los distintos miembros en el espacio. Pero primero buscan estabilizar esta zona media. Entonces vamos a replicar un poquito eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar, primero vamos a buscar una respiración, como veníamos diciendo, profunda. Ponemos las manos en el abdomen y inflamos y buscamos empujar con el aire que inspiramos las dos manos. Una vez que logramos empujar, retenemos el aire, buscamos levantar las piernas y levantar las manos. Me quedo en esa posición 10 o 15 segundos. Y descanso. Si me resulta muy difícil o me parece un dolor, acuérdense de cortar el ejercicio. Consultar a un profesional. Si quiero probar si lo estoy haciendo un poquito bien, lo pruebo sin hacer la respiración. Debería costarme un poquito más. En cambio, si realizo la respiración, aguanto el aire generando la presión intraabdominal. La presión intraabdominal me ayuda a que esto sea un punto fijo, que el core, la zona media, sea un punto fijo. Y ahí levanto y busco estabilizar. Si quiero agregarle un poquito más de dificultad, extiendo un poquito las piernas, extiendo un poquito los brazos, manteniendo esa cantidad de aire en la panza. 10 o 15 segundos y aflo. Vamos a repetirlo por la última vez.
Inflo, levanto, extiendo un poquito si me resulta un poquito fácil. Y relajo. Bueno, hemos terminado la primera parte, que es hasta cargo mío. Ahora los dejo con Gaby, así que Gaby, son todos tuyos y seguimos en Movete Argentina. Bueno, muchas gracias Juan Cruz. Acá estamos nuevamente en mi living, Movete Argentina por Deporte B. Por supuesto, ya a esta altura todos y todas sabemos que estamos en aislamiento social por el COVID-19. Mi nombre es Gabriela, soy profe de Educación Física. Hoy duerme profundamente, que tal vez hasta lo van a escuchar porque realmente está dormido profundo. No, Chento, mi mascota, por la casa dando vueltas, anda Satopec, mi otra mascota, versión gato. Bueno, nuevamente vamos a entrenar, fuimos entrenando distintos patrones de movimiento. Antes de comenzar con el entrenamiento quería contarles y pedirles que antes de empezar la clase conmigo se laven las manos. Después de terminar el entrenamiento también se las vuelven a lavar y que desinfectemos todo lo que vamos a utilizar en este entrenamiento. Yo tengo una silla, una colchoneta, mat, mantita, felpudo, probablemente usemos la pared. Yo también tengo el banquito y puntualmente para esta rutina vamos a usar, yo les voy a contar, vieron que yo les dije en la clase anterior o en la rutina anterior, se los puedo volver a decir, mi casa está llena de elementos de fitness, yo no los estoy usando. Estoy usando todos los elementos que tengo en mi hogar para que ustedes también puedan encontrar algo similar. Entre todas y todos vamos a buscar con qué entrenar y como quedó claro en la clase anterior, se puede entrenar con todo, con de todo y con lo que tenemos. Y en poco espacio. Bien, yo buscando un poco en mi biblioteca, encontré almohadón. Yo en esta clase voy a entrenar, aparte me encanta mi almohadón tigre, voy a entrenar con mi almohadón tigre, ¿sí? Lo voy a dejar más a mano, en algún momento lo voy a usar. Después, obviamente, lo voy a acondicionar para poderlo volver a poner de adorno. Sí, ya tengo la mat, tengo la pared también. Las que me vienen siguiendo saben que tomo bastante agua. Vamos a tomar agua. A mí se me seca mucho la garganta y aparte me tengo que hidratar. Y ustedes se tienen que hidratar durante el entrenamiento y en realidad todo el día. Aprovecho y tomo agua. Tengo también mi toalla personal. Estoy tratando de no tocarme mucho la cara y demás. Entonces trato de tocármela con mi toalla personal, que la uso solo yo y cuando termina el entrenamiento la pongo a lavar. También tengo mis notas, mi tablita de notas. Ya todos y todas saben que ando para todos lados con mi tabla de notas. Y tengo el temporizador. Nosotros hacemos las rutinas por tiempo de ejercicio, no por repeticiones, así cada una y cada uno de ustedes me puede dar su mejor performance, su mejor entrenamiento y pueden ir regulando la cantidad de repeticiones o ejercicios que hacen, ¿sí? Bueno, si vienen siguiendo la orden de todo este entrenamiento, nosotros veníamos trabajando los pilares del movimiento humano. Habíamos hecho locomoción, habíamos hecho el cambio de nivel, habíamos hecho tracción y empuje, que todo lo fuimos llevando como a la vida cotidiana y era súper, súper simple y todos y todas hacemos eso. Y por último, vamos a ver hoy la rotación, que también parece como súper técnico y súper de fitness y les voy a contar, tal vez no lo saben, pero les voy a hacer dos demostraciones. La primera, si yo levanto un brazo, yo estoy así derechita, toda lisita. Si yo levanto un brazo mucho, 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 mucho y si ustedes ahora en casa levantan el brazo, lo pueden levantar ahí, lo pueden levantar bien extendido, van a ver que mi remera se arruga. Desde esta cadera a este hombro. Sí o sí, se arruga en diagonal. Bueno, si yo hago lo mismo, si yo me enderezo y hago lo mismo al revés, súper exagerado, la remera automáticamente se arruga al revés. De esta cadera a este hombro. Bueno, para que entiendan, la mayoría de la musculatura que nosotros tenemos adentro del cuerpo está insertada por torsión y se mueve arrugándose en diagonal, exactamente igual que mi remera. Casi todos los movimientos que hace el ser humano son por torsión y ni siquiera nos damos cuenta, empezando por caminar. Uno no camina derecho, uno automáticamente cuando camina está, lo hago súper exagerado, está caminando por torsión, por rotación, rota.
rota. Mano, pierna contraria, cadera. Si esta cadera se adelanta, va el otro hombro. Todo el tiempo caminamos por rotación. Casi todos los movimientos que efectuamos son por rotación. Entonces, a mi entender, otro patrón de movimiento y otro pilar que no podemos perder en esta cuarentena y que tenemos que entrenar siempre es la rotación. Y lo que vamos a hacer, como venimos haciendo con los otros pilares, es tratar de bajarlos a un lenguaje simple y a movimientos que podemos hacer y que hacemos, y que tal vez no tenemos ni siquiera idea que los hacemos, adentro del hogar. ¿Sí? Bien, como para avisarle al cuerpo que vamos a hacer este trabajo, yo voy a agarrar mi almohadón. Yo tengo un almohadón que no tiene peso, es un almohadón livianito. Pueden buscar en casa almohadón, almohada, lo que se les ocurra. Que lo puedan agarrar con las dos manos, que lo puedan agarrar con una. Pueden hacer un bollito con ropa, pueden tener tal vez una pelota, un juguete. A esta altura lo único que les voy a pedir es que sea confortable de agarrar, fácil de agarrar, que no se les zafe. Y también les voy a pedir que sea seguro, que lo que usemos sea seguro. También pueden traer un paquete de alimento que no sea muy pesado, o si están entrenadas o entrenados, algo más pesado. Lo único que les voy a pedir es que tratemos de cuidarnos, porque estamos en el hogar y porque son elementos que no fueron hechos para hacer rutinas, ¿sí? Bueno, dicho esto, nos vamos a empezar a mover. Por algo estamos en Movete Argentina, por Deporte B, para movernos. Bien. Miren lo que vamos a hacer. Nosotros veníamos haciendo bastantes trabajos en las rutinas anteriores que, aparte de tener tracción, empuje, cambio de nivel y tal, tenían rotación. Y hasta ahora no le habíamos prestado atención. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una serie de estos ejercicios prestándole atención ahora a la rotación, ¿sí? Vamos a empezar extendiendo el brazo. Yo tengo el almohadoncito en la mano. Fíjense que también involucro todo, ¿eh? Y de paso pueden ir chusmeando cómo se les arruga la ropa mientras rota. Y van a ver que tenía razón yo, que se arruga la ropa por torsión. Esto es como un juguete nuevo que tienen hoy. Todo lo que hagan, miren cómo se arrugan y van a ver que la ropa se arruga por torsión, por rotación. Bien, arrancamos. Nos vamos a ir a un lado y al otro. A un lado, cuando llego al pecho, nos vamos a ir al otro. Y esto es una rotación. Nos vamos a ir a un lado y al otro. Y si me están mirando a mí, chusmeen cómo se me arruga la ropa, cómo se mueve mi cuerpo en rotación. Y fíjense que este ejercicio ya lo habíamos hecho, poniendo el énfasis completamente en otra cosa. Hoy es como si estuviéramos haciendo un ejercicio nuevo. Muy bien, descansamos. Voy a correr un poquito la mano para atrás. No la piso, me agarra como el toque que no quiero pisarla. Hicimos una rotación ahí. Fíjense que la podemos hacer por debajo. Cuando suene de nuevo, vamos a llevar el almohadón a este lado, lo vamos a cambiar de mano y vamos a traer el almohadón hacia acá. Fíjense que estoy como recalculando el espacio. Eso les voy a pedir a ustedes. Hoy tenemos como que nos desplazamos, como que tenemos desplazamiento. Fíjense que tengan espacio para hacer ese desplazamiento y no barran todos los adornos de la mesa ratona, el mate de la mesa. Por favor, chequeen eso y tratemos de minimizar el desparramo. Miren esto, voy a un lado, voy al otro, paso el almohadón a un lado, lo agarro y lo paso al otro. Esto es para los, las que pueden estar parados, paradas. Muy bien. Descansamos un poquito. Estos dos mismos ejercicios claramente lo podemos hacer. Saben que si están sentados y sentadas rotan igual. Me imagino que a esta altura ya lo saben y ya me van acompañando antes de que yo me siente. Nos vamos a sentar, nos vamos a preparar lo que ustedes puedan sostener en las manos. Y miren esto, si no pueden tener nada, se puede rotar igual, sin ningún objeto en las manos. Si no pueden hacer fuerza con los puños, abren las manos y rotan igual, ¿sí? Me voy a ir a un lado, me voy a ir al otro. Todo lo que pueda rotar. Todo lo que pueda rotar. Yo lo hago con el almohadón bien gordito, bien grande, para que se note, para que se vea, para trabajar con un objeto. Pero saben perfectamente que pueden hacerlo sin nada.
con puños cerrados, con puños abiertos. Muy bien, descansamos. Cuando vuelva a sonar nuestro temporizador, vamos a tratar de cruzar el almohadón por debajo y vamos a rotar, no cruzando los brazos por sobre nuestra cabeza, sino si estamos sentaditos, cola bien atrás, pies bien apoyados. Lo dejo del lado del tigre nada más que porque me gusta. Estoy atenta como a dejarlo del lado del tigre. Cruzo a un lado, hago rotación y cruzo al otro. Hago rotación y cruzo. Hago rotación y cruzo. ¡Ay, sí! Ladraron los perros de los vecinos y el Nove estiró las patas. Se metieron en los sueños del Nove. Y tuvo que estirar las patas. Ahora en sus sueños están los perros del vecino. Con él, vaya a saber uno dónde. Pobre viejo. Lo están invadiendo en su intimidad. Bien, dejamos un poquito el almohadón. Aflojamos. Vamos a seguir con las dos manitos juntas. Vamos a hacer ya un trabajo que creo que hasta ahora ya hicimos muchas rutinas, me parece que no lo hicimos nunca. Vamos a hacer separación ancho de caderas o más ancho. Tienen que sentirse estables, tiene que ser seguro. Entrenar y moverse siempre tiene que ser seguro. Así que lo hacemos o con piernas bien separadas o con separación ancho de caderas. Vamos a llevar el almohadón hacia arriba y lo que vamos a hacer es cruzarlo para que termine en la otra rodilla o en la otra cadera. A ver, para que ustedes se lo puedan imaginar. Esto es parte de un protocolo que se llama el protocolo de los leñadores, que es como imaginarse que uno está hachando un árbol. En sentido diagonal, en sentido vertical, en distintos sentidos. Varias cosas. La mayoría nunca hachó un árbol. Es difícil imaginárselo. Segundo, con el tema del medio ambiente tengo cierta objeción. Convengamos que es para echar un árbol, para hacer leña, para pasar el invierno. Y no en vano. Estamos en contra de la deforestación. Bien, entonces, la idea es que ustedes agarran un hacha y con todo el cuerpo pueden hachar un árbol. También puede ser un bate de softball, un gesto deportivo. También puede ser, le digo todas cosas que estoy segura que hicieron todos, todas. Bien, también puede ser un palo de golf. No sé, son como para que ustedes se imaginen como deportes o deportistas cargando cualquier objeto y descargándolo, un leñador. Si se les ocurren otros ejemplos, me los mandan por mensaje, me hacen saber. Puede haber infinidad de ejemplos de cosas que las cargamos acá y que las descargamos. Que las cargamos en este hombro y que las descargamos en la rodilla contraria. Y que no lo hacemos solo con los brazos, lo hacemos con casi todo el cuerpo, ¿sí? Yo uso el pivot de la pierna, el aductor, la rodilla, la cadera, para hacer el movimiento y para frenarlo. Y fíjense esto, si yo me congelo ahí, estoy toda retorcida, estoy toda por torsión, estoy haciendo todo un trabajo por torsión. El pie, la rodilla, la cadera, miren a dónde tengo los brazos, miren a dónde tengo la mirada. Bueno, puedo hacer eso porque mi musculatura está toda insertada por torsión, o casi todo, ¿sí? Casi todo, no es todo. Bien, entonces, vamos a practicar esto. Cruzo, me voy arriba y cruzo. Cruzo. Y cruzo. Me voy bien arriba. Ahora después, cuando hagamos el otro lado, les voy a hacer los ejemplos domésticos, menos deportivos, para que ustedes vean que entre ustedes en casa y Messi en Barcelona no hay ninguna diferencia. Entrenamos todos igual, tenemos los músculos insertados todos y todas igual. Bien, así como les dije golf, softball, béisbol, un leñador en el medio de Canadá, miren esto. Agarro la bolsa de la alacena y la pongo en la mesa, la pongo en la silla. Busco la maceta que está arriba y la bajo para regarla. ¿Sí? ¿Quieren al revés? Agarro a mi nieto, a mi hijo,
y lo subo para celebrarlo. Todos hacemos los mismos movimientos, todos nos movemos por torsión, ¿sí? Menos algunos que... menos algunos que apenas se mueven, no puedo no decirlo, porque yo soy súper enérgica. Y él lo único que hace es cambiar el hocico de lado. Bueno, lo cambia por torsión, se va hacia un lado, se va hacia el otro. Él también tiene la musculatura insertada por torsión, aunque no parezca. Bien, entonces, vamos al otro lado. Me voy arriba y cruzo. Y cruzo. 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 Bien arriba. Y cruzo. Y cuando cruzo pasa la misma foto que pasaba del otro lado, ¿eh? Se ve como súper orgánico. Y miren si hago la foto arriba. Miren qué pasa con la otra mitad del cuerpo. También está por torsión. Y nosotros ya veníamos haciendo estos ejercicios y nunca habíamos prestado atención. No habíamos abordado este tema todavía, ¿sí? Bien, me voy a sentar para hacer otra serie. Y miren lo que va a pasar. Lo mismo, vamos a trabajar por torsión estando sentados. También se puede trabajar por torsión estando sentada y sentados. Yo voy a llevar el almohadón a un lado de la silla. Más lejos van, mejor. Y lo voy a tratar de proyectar arriba al otro lado, ¿sí? Me voy a un lado, acompaño con todo lo que puedo de mi cuerpo y me voy arriba. A un lado y arriba. Voy a un lado. Bien arriba, bajo, bien arriba. Descansamos, esto es bastante agotador, aflojan cabeza, aflojan hombros, no se aflojen tanto como el novio que se aflojó del todo. Nosotros estamos entrenando. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos moviendo. Movete Argentina por Deporte B. ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a mover al otro lado. Muy bien. ¿Qué opinas vos? Nos venimos acá y nos vamos al otro lado y bajamos. Todo lo que puedan, bajan. Fíjense que acá también hay bastante torsión. Toda la torsión que pueden tener estando sentadas y sentados. Bien arriba y bajo. Bien arriba. Bien arriba y bajo. Descansamos. Vamos a descansar 30 segundos. Los las que estaban sentados, repiten. Los las que estaban parados, vamos a volver a hacer, sin tanta explicación, las torsiones laterales y van a ver la intensidad de este trabajo cuando lo hacemos sin interrupciones y en movimiento, ¿sí? Y les voy a contar algo, igual que les conté con los otros ejercicios. Casi que hablo tomando agua, desastre. Bien, miren. No tengo almohadón, no quiero tener nada en las manos, me molesta. Esto es nuevo, lo que sea. Mismo trabajo sin almohadón. Yo voy a dejar el almohadón acá. Ustedes, el que quiera va a trabajar con almohadón. Yo entrelazo las manos. Y si alguien no puede entrelazar las manos porque no puede hacer esto con los nudillos, yo les digo manito de tiburón. Es como aleta de tiburón. Lo que van a tratar de hacer es que no se les separen. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es ir arriba. Y ustedes sigan mirando mi cuerpo y sigan mirando mi ropa. Y si lo están haciendo conmigo, observen su cuerpo y observen su ropa y se van a dar cuenta que están trabajando la rotación. Están absolutamente por rotación. ¿Sí? Los que lo hacían con manitos entrelazadas. Bien arriba. Descansamos. Yo estoy haciendo el rango de movimiento más amplio de lo que yo puedo hacer. Cada una y cada uno va a hacer el rango de movimiento que pueda, que quiera, como se sienta el día que esté viendo mi rutina, ¿sí? Entonces, nos preparamos. Y otra cosa, ¿vieron que hay como un lado que sale naturalmente? Yo me pongo a hablar y tiro para este lado. Y cuando lo tengo que hacer para el otro, lo tengo que pensar.
porque hay una mitad del cuerpo que lo hace solita y la otra mitad que hay que incentivarla, hay que ayudarla. Me voy bien arriba, me voy bien arriba a la diagonal, bajo y le apunto a mi rodilla y termino afuera de mi rodilla, ¿sí? Si alguien no tiene este rango de movimiento completo, se va acá, puede apuntar a la cadera, siempre cruzando el cuerpo. Siempre mientras estemos cruzados está perfecto. Mismo trabajo en la silla. Pongo a mi almohadón tigre atrás. Lo vamos a hacer seguido, lo vamos a hacer dinámico. Van a poner las manitos, aleta de tiburón. También puede ser el egipcio así, como, bueno, ustedes sabrán, de yogui. Vamos a poner las manitos, aleta de tiburón, y si no, los que tienen más fuerza, cuando yo hago esto estoy así, miren, estoy haciendo tensión muscular, y si no, manitos, tratando de que no se separen, me voy arriba y me cruzo. Me cruzo. Hombros relajados, pobrecitos, los hombros no tienen nada que ver, trabajan pero no se contracturan en este ejercicio, en ninguno. Eso, cruzo. Cruzo. Cada vez que vengo acá y miro para el costado, va empeorando la situación. Se merece un apartado. Bien. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Yo voy con los bracitos bien arriba y voy a cruzar. Miren, se me enroscó tanto que me tengo que bajar la remera. Estoy revoleando tanto en rotación todo que me siento que me va quedando toda la remera enroscada. Me voy bien arriba y ya saben, cruzo. 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 Último ejercicio de esta serie. Y vamos a pasar a la rotación en otro lado, que también lo hicimos y seguro que ni se dieron cuenta que estaban rotando. Bien arriba y bajo, entrelazan manitos, los que tienen más fuerza, las que tienen más fuerza. Muy bien, aflojamos, aflojan hombros, aflojan todo. No insistí mucho con esto, hay gente que cuando entrena hace esto, hace mucho esfuerzo con los muelos. Traten de aflojar, de llevar la lengua al paladar. Dos cosas que no dije hasta ahora. Hay gente que hace fuerza con las muelas. Tengo más de 20 años de profe, así que les prometo que hay gente que hace fuerza con las muelas. Y hay gente que cuando tiene que hacer algo que tiene un poco de habilidad, hace esto. Y saca la lengua. No lo dije hasta ahora, pero traten de no hacer fuerza con las muelas o traten de no, o de registrar de esto de no sacar la lengua para hacer cosas con habilidad, porque no es el mejor plan. Se pueden lastimar. Así que traten de dejar todo. Lo que tiene que estar adentro de la boca, adentro de la boca y la boca relajada. ¿Sí? Tratamos de trabajar con los maxilares relajados. Bien, tomamos un poquito de agua. Y hasta ahora trabajamos, pusimos como protagonista del tren superior. La impresión que les ha quedado a ustedes hasta ahora es que podemos hacer torsiones con el tren superior. Yo voy a volver a agarrar el almohadón y les quiero mostrar algo que ya hicimos varias veces hasta ahora para que vean una gran rotación cambiando de lugar las piernas. Yo pongo las piernas juntas, abro la cadera atrás y desde la cadera llevo el almohadón al suelo. Lo hemos visto con cambio de nivel, lo hemos visto con flexión de cadera y no de rodillas, lo hemos visto en un montón de rutinas de ejercicios hasta ahora que no habíamos tocado el tema de la rotación. Así que lo que vamos a hacer ya mismo es una serie, piecitos juntos, almohadón en mano, abro cadera, trato de que me llegue el almohadón al suelo y si no, hasta donde lleguen, vuelvo al medio y abro caderas al otro lado. Fíjense que tienen que tener un poquito de espacio atrás. Junto y abro cadera al otro lado. Junto y abro caderas al otro lado. Estamos haciendo una estocada con alcance, con desplazamiento.
en el plano transversal, nos estamos yendo al transverso y hacia atrás. Díganme si ustedes no hacen esto. Tipo, vengo caminando, ay, se me cayó, me olvidé. Lo agarro. Ay, se me cayó, lo olvidé, lo que sea, me llaman, uy, se me cayó, lo agarro. Vida cotidiana. Nos agachamos por rotación, nos agachamos cambiando de nivel, ¿sí? Bien. Y vamos a hacer una rotación para las que están sentados en la silla. Estoy segura que también la hacen. Para esta no hace falta almohadón, lo vamos a dejar descansar al tigre. Acá los invito y las invito a todos y a todas que busquen una silla. Vamos a apoyar los piecitos y miren lo que vamos a hacer. Yo estoy así, en el auto, en el cine, en mi casa, y pasa algo atrás muy interesante o pasa algo atrás que me hace llamar la atención. ¿Y qué hago? Y miro. Mismo si manejan, si tienen que estacionar o lo que sea, hacemos todo el tiempo rotaciones. Entonces, las que estén en una silla, rotación, siempre al mismo lado, igual. Rotación y vuelvo. Todo lo que puedan, ¿eh? Yo de hecho me estoy agarrando de la silla y estoy traccionando. Y de paso meto otro patrón, me tracciona. Que si ya lo sabemos. Ya lo hicimos. Uno más. Y al otro lado. Yo miro acá y lo veo al 9. Y vuelvo. Y cuando lo miro, lo amo profundamente. Y vuelvo. Hago una rotación. Hago una rotación. Y vuelvo. Una rotación más. Muy bien, y vuelvo al medio. Aflojamos un poquito los hombros atrás. Como cereza del postre de este entrenamiento, les voy a mostrar una rotación, dos en realidad, vamos a hacer una de hombros y una de cadera más, que también las hemos hecho en otro momento de las rutinas y ustedes no sabían que estaban trabajando la rotación. Para eso, yo voy a correr un poquito la silla, apenas no quiero que nadie se despierte. Voy a sacar mi plaquetita. Voy a correr mi banquito auxiliar. No lo voy a necesitar ahora. Porque lo que voy a usar es la pared. Voy a mostrarles dos ejercicios más utilizando la pared. ¿Se acuerdan que hace algunas rutinas atrás hicimos planchas? Trabajamos la zona media, buscamos una pared, hicimos planchas en distintos niveles. Bueno, hicimos varias planchas que tenían rotación. Y no necesariamente acá estamos rotando un objeto, vamos a rotar el cuerpo. Vamos a hacer rotaciones con nuestro propio peso corporal, que también las hacen todo el tiempo. La primera que les vamos a mostrar son dos. Es esto. Estoy parada y me abro en plancha, en T. Miren si no roté. Y miren mi ropa y miren mi cuerpo. Todo lo que aprendimos hoy está sucediendo ahora. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo es una gran apertura del hombro. Cierro hombros, abro hombros en rotación. ¿Sí? Así que la primera rotación que vamos a hacer usando la pared como un elemento fijo y rotando nuestro cuerpo, plancha en T, con la pared a un lado y al otro. A un lado y al otro. Las que se animan, rotan la cadera y rotan los pies también, si no abren solo los hombros. Y está muy bien. Empujo la pared y roto. Empujo la pared y roto. Descansamos, siempre volvemos con las dos manos, damos un paso al frente y ahí estamos seguras y seguros de que nos podemos parar. Y el último trabajo que vamos a hacer, por lo menos conmigo, ustedes saben que siguen, es plancha en la pared, empujo la pared, separo las piernas, separación ancho de caderas o un poco más. Y una vez que estamos ahí, yo me voy a poner un poquito más lejos, cada uno mide hasta dónde se anima a ponerse en plancha. Miren lo que voy a hacer. Ya lo hicimos también. Rotación de caderas con las crestas ilíacas. Para que les quede súper claro, las caderas también rotan. Casi todos los movimientos, los gestos de la vida cotidiana, los gestos deportivos,
y la locomoción como primer patrón de movimiento se hacen por rotación. El cuerpo siempre rota, ¿sí? Bien, damos un paso al frente. Nos relajamos. Yo les había prometido que este era el último ejercicio que hacían conmigo, pero la rutina o el trabajo de ustedes no terminó. Movete Argentina por Deporte B. El cierre de esto lo hace Juan Cruz. Con él los dejo. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Espero que no se hayan cansado mucho después de la clase de Gaby. Seguramente están bastante transpirados. Para esta última parte, donde les volvemos un poquito a la calma, les voy a pedir que agarren un cinturón o algo parecido, una corbata puede ser, o algún tipo de soga que tengamos a mano. Y vamos a seguir con el palo que teníamos en la primera etapa. En esta vuelta a la calma, lo que vamos a realizar es un poco de relajación de la cadera posterior. Con una elongación de la cadena posterior del miembro inferior. Vamos a respirar, la misma respiración que hicimos para la estabilización. Acuérdense, cuando inspiramos inflamos bien la panza. Y mantenemos durante 30 segundos. Acuérdense que no estamos buscando ganar flexibilidad, porque es muy difícil con el cuerpo en caliente. Sino que estamos buscando relajar los músculos y relajar todo el organismo después del entrenamiento un poco intenso. Si puedo estirar bien la rodilla, la estiro, la llevo lo más atrás posible, mientras pueda. Acuérdense que tienen que sentir una tensión agradable en la parte posterior de la pierna. Una vez que aguanto 30 o 40 segundos, si quieren puedo aguantar un poquito más. Cambio de pierna. Realizo lo mismo, relajando la parte posterior de la pierna. Realicen las respiraciones, inspirando profundamente, inflando la panza. Inhalar. Inflo la panza. Inhalar. Inflo la panza. Inhalar. Siento una tensión, que sea agradable, está bien, eso nos va a ayudar a relajar los músculos. Acuérdense de continuar con las respiraciones, bien profunda la inspiración, inflando la panza, largo suavemente. Esta es la primera parte. Flexibilizamos un poquito la cadena posterior. Ahora lo vamos a hacer con la cadena anterior interna de brazo, que es esta de acá, de miembro superior en realidad, y lo vamos a llevar hacia atrás lo más que puedo. Si llego hasta ahí, me quedo en esa posición, repitiendo las respiraciones que veníamos haciendo, bien profundo. Cada vez que es largo el aire, puedo buscar llevar un poquito las manos más hacia abajo, buscando llegar con la palma al piso. Pero recuerdo de inflar la panza cuando inspiro. Barrilla costal se mueve lo menos posible. Todo lo que es la zona de las costillas, trato de quedarme inmóvil y que el aire directamente se dirija desde la nariz, como si fuera a inflar la panza para generar una presión intraabdominal. Me quedo ahí si quiero 40, 50 segundos. Voy a ver cómo empiezan a descender mis brazos.
busco no arquear la espalda en este sentido, sino mantenerla siempre pegada. Si me llega a molestar el hombro, como siempre decimos, cortar el ejercicio o disminuir el rango de movimiento. Si sospechas de alguna patología, consulta a tu profesional. Y relajo. Bueno, con estos dos ejercicios terminamos la vuelta a la calma. Y bueno, espero que les haya gustado la rutina del día de hoy y los espero el próximo programa. Quédate en tu casa, que es muy importante para esta pandemia. Y así que seguimos, los espero en la próxima en Movete Argentina.